Good evening. Hello, hello. Good evening, good evening. Can you hear me? Yes, miss. Yeah. Good evening, teacher. Good evening. Thank you. Appreciate it. Right now I have some issues with my computer, so I'm connecting just with my phone, okay? But I'm trying to connect my computer por algún motivo. No me está conectando. La computadora, no sé por qué, pero estoy acá conectada. Vamos a dar inicio y voy a tratar de resolver acá el inconveniente. La verdad que creo que es actualización de la computadora, no sé. Dejen verificar qué es lo que está pasando y si me puedo conectar acá. Déjenme ver. Mientras vamos a esperar que vayan ingresando para pasar el attendance. No sé qué pasará, yo creo que don't know what's going on with this, but so, we are going to start like this because I don't know what happened with my computer. I guess can be an update. I don't know. So I'm trying to fix. Estoy tratando acá de conectarme, pero vamos a dar inicio, okay? So, during the meantime, so that we are doing this, deje nada más hacer acá un cambio y vamos a. Creo que ya. Vamos a pasar el attendance, ok. Creo que ya habemos. ¿Qué? 15. Aún falta que ingresen un par, pero vamos a dar inicio. Recuerde que estamos en la tercera semana. En este momento ya me estoy conectando acá en la computer, no sé. ¿Qué pasó? Bien, ahora creo que sí me escuchan. Sorry, que escuchan doble, creo. Anyway, so nice, welcome. Sí me logran escuchar bien. Yes, teacher. Bien, creo que yo escucho doble, pero bueno, no hay problema. Deje ver cómo desconecto el audio del otro. My goodness, y los demás no han venido.
Bien, so es que no me gusta esto que escucho doble. Bien, ahora sí. No estaba a gusto escuchando doble porque estaba con dos audios. Ahora sí. Nice. Let's start. So les decía, estamos en la ¿qué? Tercera semana, right? So vamos trabajando. Estoy pendiente ahí. Algunos me han escrito de con relación a la plataforma. Estoy en deuda ahí con algunos, pero ya me voy a desocupar un poco al final, tipo 10, 11 de la noche, y le voy a enviar la información a los que me han pedido ahí un poco de asistencia. So, recordemos que el trabajo de la plataforma es de carácter individual, right? So, sí podemos ayudarnos. De hecho, no, creo que no es este grupo, es otro grupo que ellos, cuando hay una duda, lo publican al grupo y ahí, pues, básicamente entre todos se ayudan, ¿verdad? Eso es bueno. Recuerde que somos un equipo y pues estamos tratando de perseguir el mismo objetivo, ¿verdad? Y lo menos que yo puedo hacer es tratar de ayudarle al compañero si tiene una duda y si yo tal vez sé cómo poder orientarle, pues, ¿por qué no hacerlo, verdad? Es una ayuda que probablemente después usted también la pueda necesitar, ¿ok? So, let's start, ¿ok? Let's see, Richard Hoyle, tell us what is a today date? Today date is Tuesday. The date? The date. Yep. What is the date? Tuesday what? On Tuesday, 12. Tuesday 12, September 2023. Okay, very nice. Thank you, Richard. So today is a Tuesday, September 12th, 2023, right? So that's the date. Let's see, Victor Manuel, how are you? How you feel today? I'm fine, miss. And you? How are you? I'm okay. I'm ready right here. I was with the problem at the beginning, but I'm here, okay? So nice. Thank you. Let's see, Brenda Guadalupe. Brenda Guadalupe, tell us any sentence using any preposition. Preposition. Uh-huh. Any sentence with any preposition that you remember. Depend is on the notebook. Okay, very good. Okay, depend it's on the notebook. Okay, so that's good. Let's see. Jocelyn Arasmi, now tell us a negative sentence with the verb to be. Negative sentence with the verb to be. There are houses. I'm sorry? There are houses. Negative, negative, negative. There are not at houses. Okay, lo último casi no le escucho. We are not at? House. No, no le logro entender. House, I don't know if you say house. We are not at the house. No, no le logro entender, but I don't know. We are not at the house. Okay, home. Okay, so we are not at home. Okay, we are not at home. Perfect, that is a negative sentence, right? Let's see, Jesus Antonio.
Jesus Antonio, let's see how much it is. 25 plus 25. How much it is? 25 plus 25. It's 50. It's 50, right? It's 50. Very 50. Good. Very nice. It's 50. Okay. Nice. Let's see. Jose Alexander, welcome. Nice to see you, Jose Alexander. Let's see, Jose Alexander, how do you spell your second last name? Jose Alexander, how do you spell your second last name? Okay, teacher. The last second night is A-L-E-X-A-N-D-E-R. My goodness, that would be last name. Remember, Jose Alexander? Last name. Last name. Mm-hmm. Last name, perdón. Este, okay, ahorita, last name. P-A-C-A-S. Okay. Thank you, Jose Alexander. Very nice. Very good. Excellent. Okay. So remember, last name, we say apellido, right? So first name, second name. So last name, that would be your apellido. Okay. Okay. So nice. Let's see. The next one is for Mario Antonio. Let's see. Mario Antonio. Tell us any sentence with any preposition, okay? So, cualquier oración con una preposición. Ajá, Mario Antonio. My cell phone is on the table. Perfect. Okay, very nice. My cell phone is on the table. Very good. Okay, on, that will be the preposition. Okay, so remember that we are learning, right? So estamos en el proceso de aprendizaje, pero tenemos que irnos acordando poco a poco de lo que vamos viendo, ¿verdad? No puedo olvidarme ahora de lo que vi ayer. Todo tiene que ir gradualmente recordándolo usted y teniéndolo en mente, right? So let's see one more. Flavio Emanuel. Let's see, Emmanuel, tell us a question, okay? A question. We start the WH questions, right? No lo terminamos de ver, pero no sé si se acuerda de alguna pregunta usando una WH question. How old are you? Okay, perfect. How old are you? That's an example, right? So, how old are you? Very good, Emmanuel. So, eso lo vamos a continuar viendo ahora. Okay, so we didn't finish. I just mentioned the WH questions, but we haven't complete all the examples, right? Solo se quedaron ahí. So, let's start with the attendance. I have to pass the attendance antes que otra cosa suceda. Nos vamos a ir aquí a la asistencia. Deme un segundo este documento. Okay, so let's see. Like always, please let me know if you are here, right? So remember, the attendance is very important, right? So la asistencia es así como que de carácter urgente, pues. No podemos faltar. Recuerde que usted necesita llegar al 80% de conexión al final del módulo. Eso es lo que a usted le va a permitir dar el pase, right? El pase al siguiente. No, yo claro que sí, a José Alexandre. Yo quisiera definitivamente ponerle presente a todos, pero
Aún faltan, fíjese, vemos como 22, 21 personas conectadas. Vamos a ver. So, I'm going to share the screen. Quizás lo vamos a compartir acá la pantalla para que usted véala. Vea la asistencia acá de primera mano. So, today is Tuesday, September the 12th, right? So, please let me know, Ana Margarita, if you are here. So, Ana Margarita. No. Ana Ruth. Nice. Anthony Oswaldo. Brenda Guadalupe. Present. Nice. Let's see. Carlos Ricardo. Present. Nice. Let's see. Daniel Alexander. No. Flavio Emanuel. Present. Nice. Gabriela Alejandra. Present. Nice. Guillermo Edgardo. Jesús Antonio. Present, Miss. Nice. Let's see, then we have José Alexander. Present. Nice. José Guillermo. Carla Elizabeth. Present. Present, teacher. Nice. Guillermo, no problem. Carla, thank you. Let's see, Kenia Briseida. Present. Nice. Miss Kenia Briseida. Then we have Kevin Antonio. Lindsay Indira. Present, teacher. Entrego para la cámara. Yeah, Guillermo, no problem. Okay, Lindsay, also, it's there. So nice. Maria Stephanie. I'm here, teacher. Nice. Maria Stephanie. Let's see, then we have Mario Antonio. Let's say, Miss. Thank you, Mr. Mario. Natalie Paola. Present, Miss. Okay, nice. Natalie Paola, right? So then we have Patricia Janet. Present. Nice. Richard Hoyle. Richard Hoyle, no. Cindy Abigail. Cindy Abigail, no. Tania Stephanie. Teacher, I'm here. Richard. Okay, Richard. Está bien. No problem. It's not working well. Okay, no problem, no problem, Richard. Tania Stephanie? Tania Stephanie, no. My goodness. Veronica McGally? Present, Miss. Nice, Miss. Victor Manuel? Present, Miss. Nice. Vilma Rubenia? Vilma Rubén, ya no la he visto hoy. Yamilet Chicas. Present. Nice, Yamilet. Jocelyn Erasmi. Present, teacher. Okay, so we do have the attendance, okay? So we are going to continue with the manual right here. And so you know that we are going to validate the attendance one more time at the end, right? So vamos a validar. So, as I told you, estamos haciendo como un repaso, ¿verdad? Como de lo
más importante que vamos cubriendo en el módulo para que nosotros tengamos la idea, ¿verdad? Tengamos la idea de lo que se va viendo. Por ejemplo, el verbo to be, ¿okay? El verbo to be, usted tiene que estar bastante, bastante claro, ¿okay? Bastante seguro de la estructura del verbo to be. Eso es mandatory. Creo que el día de ayer les envié una imagen, ¿verdad? De las WH question, ¿ok? WH question. ¿Alguien recuerda por qué dijimos que se llaman WH question? Porque la mayoría empiezan con WH. Perfect, ¿ok? That is something that we mentioned, ¿ok? That we mentioned yesterday, ¿ok? Se llaman así porque la mayoría, no todas, pero casi que la gran mayoría empiezan con una WH, ¿ok? So, ¿qué más? Se llaman information questions as well. No solo se llaman WH questions, algunos le dicen information questions. ¿Por qué? Porque a diferencia de las preguntas del verbo to be, le decía, no sé si le mencioné, creo que sí el día de ayer, con la pregunta del verbo to be, la respuesta que yo voy a obtener es un sí o un no. Como que yo le diga a usted, ¿está feliz? Are you happy? Yes, I am or no, I am not. ¿Sí lo estoy o no, no lo estoy? Are you hungry? ¿Tiene hambre? Sí tengo, me puede decir usted. No, no tengo. So, you are giving me a short, very short and simple answer, but it's okay. O sea, de una manera corta, sencilla, usted me está diciendo lo que yo le estoy preguntando. A diferencia de estas, WH questions with be, aquí no. Aquí la respuesta no es un sí o un no. Aquí es un qué, cómo, cuándo, por qué, con quién, para qué, dónde, ¿ok? ¿De quién? That will be the answer, ¿ok? So, let's see. What's your name? Mire, la primera, what. ¿Cuándo dice acá que vamos a usar what? Ok, la vamos a usar para pedir información, pedir alguna información de algo. What is your name? What would you like for dinner? Ok, como el what es como qué, right? So, what's your name? ¿Cuál es tu nombre, right? So, esta vamos a usarla más que todo para pedir información de algo. Ok, yo quiero saber más información. Then we have, where are you from? I'm from Canada. Okay, where are you from? I'm from Canada. Esto lo vimos también, que es el nombre de la unidad, right? So, where are you from? I'm from Canada. Where sería dónde, okay? El where yo lo voy a ocupar para lugares. ¿Dónde estás? Le dice usted a alguien. ¿A dónde fuiste? Okay, so, usted quiere saber lugar, placed. Then we have, how are you today? Mire la pregunta que yo le hago a usted al inicio de la clase. Hey, how are you? Okay, how are you today? Este how lo vamos a usar más que todo para explicar procesos, okay? So, I'm doing well because of la, la, la. Usted empieza a decir por qué su día está bien, ¿verdad? Un proceso, una explicación más detallada. Then we have who's that? It's my brother. So who's sería quién para preguntarle quién de alguna persona, okay? Who's that? Mire este, ¿quién es ese? Okay. So el who es para hacerle pregunta de a alguna persona sobre alguna acción de algo. O por ejemplo, usted ve pasar a alguien, usted en español dice, ¿y quién es ese? O son varios, ¿quiénes son ellos? Right? So, who are they? Who is he? Who is she? So, denota a una persona. Then we have, how old is he? So, este es lo mismo, okay? So, how old is he? Es la edad, ¿verdad? ¿Cuántos años tiene? So, how old is your brother? How old is your mom? Okay, so este how old sería, viene siendo igual que el
how, right? How are you today? Usted pide explicación o un proceso, okay? What is he like? Okay, so esta preguntita, si yo le hago a usted esa pregunta, what is he like? ¿Qué me entendería usted? ¿Qué cree usted que le está preguntando? ¿Cómo es él? Ah, ok, muy bien, Antonio. So, ¿cómo es él? Ok, no que si le gusta, porque a veces porque yo veo el verbo like aquí, lo tomo como, ah, que qué le gusta a él. No, en este caso no es qué le gusta a él, en este caso es cómo es él. Podría ser apariencia, puede ser apariencia física o apariencia de sentimientos. Usted me puede decir, ay, no, mire, es bien amigable, o mire, es bien enojado, o mire, es una muy buena persona, o es alto, pelo negro, delgado. Empiezan a describir físicamente o de sentimientos como la persona es. So, that would be the question, what is he like? Then we have, yeah, Mario Antonio, go ahead. Sí, ahí se usa el like al final de una pregunta y pues lo he visto que lo usan como verbo, ¿verdad? Es lo que estaba explicando usted. Sí, el like yo lo conozco inicialmente por un verbo, pero en este caso no está funcionando como verbo, sino más bien como objeto directo o predicado, porque el verbo to be es is, ¿ok? Ese sería el verbo, he, el sujeto. What is la WH question? Y el like sería como el objeto directo, o sea, un acompañante en el predicado. ¿Ok? Quiere decir que like no solamente es verbo, gustar, sino que puede tener diferente significado dependiendo de la posición en la oración o el contexto, ¿verdad? De la oración, en este caso de la pregunta. So, siempre que usted le digan, hey, how is your mom like? Imagínese que yo le pregunte a usted, quizás le vamos a anotar esta preguntita para que la tenga por ahí. How is your mom? Un ejemplo, ¿verdad? Your mom like. Imagínese que mañana yo le pregunte a usted, hey, how is your mom like? No me vaya a decir, ay, mire, a mi mamá le gusta X cosa. No, ¿verdad? Porque no le estoy preguntando qué le gusta a su mamá. ¿Ok? So, ahí le estoy diciendo cómo es su mamá. Que usted me describa, que usted me dé algo, que me diga, ah, mire, mi mamá es bien enojada. O mire, no, mi mamá es bien cariñosa. O mire, mi mamá es delgada, mi mamá es alta, mi mamá es pelo negro. Empieza usted a dar una descripción, ¿ok? So, she is tall, por ejemplo, ¿verdad? She's tall and friendly. Ok, deje ver. Friendly. Ok, so, ahí sería una respuesta que sería válida porque no me están diciendo que qué le gusta a mi mamá, sino que cómo es, ¿ok? Cómo es mi mamá. Let's continue, ok, veamos la siguiente, who are they, mire el who ya lo mencionamos para una persona, ¿quién es? ¿Quiénes son ellos? Oh, they are my classmates, where are they from? Ya vimos el where, they are from Rio, what's a Rio like? Mire, puede ocuparse para describir un lugar, mire la respuesta, it is very beautiful. No está diciendo que qué le gusta a Río, ¿verdad? No. ¿Cómo es Río de Janeiro? ¿Ok? Oh, it's a beautiful place. ¿Ok? Empieza usted a describir. Ah, es bonito por esto, esto y esto y esto y eso. ¿Right? So, ese, that will be the question. ¿Ok? So, then we have more WH questions. ¿Ok? Como lo vimos en la imagen, ¿verdad? Por ejemplo, está el when. ¿Ok? When is your birthday? Le vamos a anotar acá la pregunta. Ok. So, when is your birthday? Si yo le pregunto a usted,
Veamos, Veronica Magali, si yo le pregunto a Veronica Magali, when is your birthday? ¿Cómo sería la respuesta? ¿Sí? Ajá. ¿Me puedes repetir, por favor? Ya. Yeah. When is your birthday? Ahí está en el chat. Si yo le pongo ahí la pregunta. So, when is your birthday? Is my birthday is 30 no, sería 30 of July. Creo que me está preguntando el día de mi cumpleaños, ¿verdad? When is your birthday? Okay, y sería entonces my birthday of 31 of the July, 31 de julio. Okay, July the 31st, okay? July the 31st, okay? But it's okay, let's see. Ajá, when is your birthday? Mire, el when le va a denotar tiempo, okay? Like, when did you study English? ¿Cuándo estudiaste inglés? ¿En qué momento? When did you come to my home? ¿A qué hora veniste? Right? So, el when es para tiempo, okay? Usted quiere saber algo de tiempo, okay? Como, mira, ¿a qué hora veniste? Mira, ¿a qué horas te fuiste? Mira, ¿cuándo trabajaste en X lugar? ¿Cuándo conociste a fulano? Okay? So, when, tiempo. Then we have, for example, which. ¿Quién ha escuchado una oración con which? Which bone is bigger? One more time, Maria Antonio. Which home is bigger? Which home is bigger? Okay, okay. Can be, okay. Nice. El which es para... Es como para comparar, digamos, dos cosas, tres cosas, 5,000 cosas. Y usted tiene que elegir. Por ejemplo, la pregunta más común del which. Which is your favorite color? Mire, ahí se la vamos a anotar. ¿Cuál es su color favorito? Una pregunta bien básica. Una pregunta que usted tiene que dominar y saber responder. Hey, which is your favorite color? Mañana le puedo preguntar, oh, my favorite color, ¿verdad? Recuerde, trate de contestar, hacer la respuesta completa. No solo diga, ah, negro. No, desde entrada vamos aprendiendo. My favorite color is, y ahí dice el número, si fuera uno. Si usted no tiene un color favorito, sino que tiene 3, 4, 2. My favorite colors are. Y ahí vengo yo y digo pink and blue, yellow and red. Ok, so my favorite color is black, si solo es uno. Pero no, es que mira, a mí me gusta el verde y el azul. Ah, my favorite colors are green and blue. Ok, so that will be the answer. Let's see. Creo que con esas WH questions nos quedamos, ¿ok? Las que ya tenemos aquí en el libro y los que hemos agregado. Ya, yeah. José Alexander. Aparte del which, también es igual. What is your favorite color? Yeah, can be. What is your favorite color? Can be. Está bien también. El detalle es que el which es como para cuando usted tiene que escoger entre dos, tres, cuatro opciones. Por ejemplo, si yo le digo, mire,
en español, ¿cuáles zapatos prefiere? ¿Los blancos o los negros? ¿Ok? So, usted tiene la elección. Usted tiene que seleccionar uno de dos opciones. So, which one is your favorite? ¿The blue one or the black one? ¿Ok? Ahí es donde usted va a usar el which. Como cuando usted tiene que elegir entre dos cosas, tres cosas, cuatro cosas. Con el, con el what? No... No funciona igual. No, porque el what es para qué, ¿verdad? ¿Qué? ¿Qué? What is your name? ¿Cuál es tu nombre? ¿Ok? So, el which, recuerde que la diferencia de acá sería que el which me denota elección, que yo tengo que seleccionar entre una cosa y la otra. Y el what, no, el what es de información, que yo quiero saber qué, qué pasó, what happened, qué te dijeron, what do they tell you, ok. Es más de saber qué pasó, qué se hizo, ok. So, let's complete this. It says complete the conversations with WH questions, then practice with a partner. Ok, vamos a hacer unos grupitos rapidito y vamos a completar. Vamos a ver si logramos completar esas pequeñas conversaciones. Usted vea el sujeto, vea el contexto y vea qué WH question le corresponde. Dependiendo de la respuesta, así usted va a tener que clasificar o completar la oración. Por ejemplo, en el número uno, ya la literal A está hecho. Look, who's that? Oh, he's a new student. Ok, so ya está ahí el ejemplo. Usted tiene que ver cuál es la pregunta que debe de ir ahí dependiendo de la respuesta. Si ahí dice que ella tiene 20 años, solo están preguntando que cuántos años tiene, ¿verdad? Porque respondió de esa forma. Entonces ahí le va a poner how old is she. How old is he. Ok. So voy a crear los grupos así de manera aleatoria. Tres equipos rápidamente. No sé si está clara la indicación. Voy a enviar ahí la imagen al, al grupo de WhatsApp. Si usted no tiene el manual ahí con usted. So, are we clear? ¿Estamos bien con la indicación? ¿Sabe usted lo que vamos a hacer? Yep. Sí, sí. Bien. Perfect. Thank you. So I'm going to open the rooms. Hay tres salones nada más.
Welcome back. Nice. So, ahí creo que estaban en el grupo en el que estaba, que todavía estaban comparando respuestas. But anyway, right? So, vamos a mirar cómo nos quedan por el tiempo, right? So, remember que no nos podemos quedar demasiado tiempo porque se nos va la sesión, ¿verdad? Tenemos que ir avanzando poco a poco. So, I will make it a little bigger right here and let's see together, right? So, hay que verificar las WH questions. Yo tengo que mirar la respuesta, tengo que ver el sujeto, ¿verdad? En la oración o en la pregunta para colocar el verbo también de manera correcta. So, let's see. Number one, Flavio Emanuel, you will be letter 8. Let's see, Gabriela Alejandra, please be letter B. So, Gabriela Flavio, go ahead, please. Look, who is that? Oh, he is a new student. What is his name? I think his name is Chien Kuo. Chien Kuo, where is he from? He is from China. Okay, very good, very nice. So that's the correct one, right? So they are talking about Chien Kuo. So ese es el nombre de él, right? So they say, look, who's that? Oh, it's a new student. What is his name? ¿Cuál es el nombre de él? No el suyo, ¿verdad? El de él. Ah, I think his name is Chien Kuo. Chien Kuo, where is he from? No usted, ¿verdad? Where is he from? Ah, he is from China. Okay, so let's see. Let's continue. Letter number two. Veamos. So, Mario Antonio, you are letter 8. And Natalie Paola, you are letter B. Go ahead. Where are you from? I'm from Turkey, from Istanbul. What is Istanbul like? Istanbul is very old and beautiful. And the last one. La otra pregunta, go ahead. No, Mario. La respuesta dice, my last name is Erdogan. So, what would be the question? Yo le ayudo al compañero Mario, si gusta. Go ahead, Stephanie, go ahead. Okay. What is your last name? Perfect. What is your last name, right? Nice. It says, Sergey. Where are you from? Ah, I'm from Turkey, from Istanbul. Okay, so how is Istanbul like? ¿Cómo es ese lugar? Oh, Istanbul, it's very old and beautiful. And what is your last name? Oh, my last name is Erdogan. Okay, very nice. Let's see, the last one, number three. Let's see, Richard Joel. So you are letter 8, and let's see. Dios mío, ya todos los que tienen cámara les he preguntado. So veamos quién no ha participado. Kenia Briseida. So Kenia Briseida, you are letter B. So go ahead, Richard. But on mute, Richard. Okay, the question is, what is Caroline like? She is really pretty and very smart. I'm sorry. Number three. Aquí vamos. Hi, John.
Hi, John. Hi, John. How are you? I'm fine. My vale, espere, espere. Usted es literal A. Nada más, Richard. Okay. Kenny Abriseida es el B. Okay. I'm just fine. My friend Carolina is here this week from Argentina. Richard? Carolina? I don't know her. What is Carolina like? Briseida. Me perdí a donde. Bueno. You are B. How is she? You are B. She is really pretty and very smart. Okay. How old is she? She is 18 years old. Okay, she is 18. 80, 80, right? 18, 18. Okay. So let's see. Hi, John. How are you? Okay, I'm just fine. My friend Carolina is here. This with from Argentina, Carolina or Caroline, right? So I don't know her. How is she like? Can be, right? ¿Cómo es ella? How is she like? ¿Cómo es ella? Oh, she's really pretty and very smart. How old is she? She is, or she's 18 years old, okay? So, vamos más o menos, okay? En de tarea, please, escriba usted, okay? Escriba, ¿qué? Una WH, porque no le puedo pedir mucho. Una, escriba. Una con toda la imagen que yo le mandé, okay? So, al final serían como unas 8 quizás oraciones. Deje ver. En esta imagen que yo le he mandado, usted va a hacer una con what, where, how, which, whose, how, and that's it, right? So, trate de tenerlas allí en el cuaderno, donde sea que usted tenga sus apuntes para mañana poder dar inicio con esas WH questions, right? So, let's see, we have some descriptions right here. These ones are adjectives, okay? Tal vez usted ya conoce de estas palabras, pero son adjetivos, right? Un adjetivo es una palabra que describe al nombre. Let's see, look at the pictures right here. Okay, for example, we have this one. He is really tall. Estos son descripciones, como yo puedo describir a alguien, no solo en apariencia, sino también en sentimientos, como lo mencioné anteriormente. So, he is really tall. ¿Qué quiere decir he is really tall? Él es bastante alto. Él es bien alto, ¿verdad? Bastante alto. Look at the picture. Ahí vea usted la imagen. Ahí cada uno representa su adjetivo. He is really short. He is really short. That would be the opposite, right? Este es tall. Okay. Nice, Victor. You are short, Victor. You look very tall. You don't look really short. Usted me imagino que ha de ser así. Como no nos conocemos. Pero tiene estilo, Víctor Manuel, ¿qué? Tipo pitufo. No, you don't look like, usted parece que está muy alto, right? So, he's really tall, that would be the opposite, right? He's short, lo opuesto. She is a little heavy. Acá esta señora, right? He's a little heavy. ¿Cómo sería a little heavy? Un poco pesada, ok, en palabras así la pero traducción. ¿Se refiere a su personalidad o se refiere a su peso? El peso, ok, she is a little heavy, nosotros decimos está rellenita, ¿verdad?
No le decimos así a la persona. Ay, is gorda, a little ¿verdad? Fat? No, no, no aplica. A little fat can be, ok. A little fat, sí. Pero ya ahí ya suena así, va un poco pesado. Pesado, ¿verdad? Pero bien. La verdad que en confianza. Uy, racista. Racista. En confianza, la verdad que usted así dice, ay, está corto, está corto, right? So, pero en palabras así, un poco polite, right? So, a little heavy, right? Un poco pasadito de peso, un poquito gordito, right? So, and then the opposite, right? She's a think. Es delgada, she's think. She's really friendly. ¿Qué dijimos que era friendly? Amigable. Amigable. Amigable, ¿verdad? O sea, ella es bien amigable. She's really friendly. Then we have he's handsome. Aquí está él. He's handsome. Parecido. Bien parecido. Guapo. Okay. Guapo. Guapetón. Guapo, ¿verdad? Guapo. Así bien mozo, ¿verdad? Bien parecido. Así dice uno, ¿verdad? Bien parecido, ¿verdad? Guapo, una persona del sexo masculina. Lo contrario de una lady, right? She's very pretty, ¿ok? Es una mujer muy bonita. No le dice a usted, bueno, que en español decimos guapa, guapo, ¿verdad? Bonito, bonita. Pero en inglés no le diga pretty a un hombre porque es, el pretty es femenino. Para el hombre sería el handsome, ¿right? Oye, no se sabe, mis... Bueno, sí, yo sé, ahí ya para gusto los colores, pero ahí ya no me voy a meter ahí a cada quien, right? My goodness, the time is over. So, good looking, mañana terminamos con el good looking, nada más antes de que nos vayamos, nada más válido asistencia, me pareció ver que habían entrado un par. Ana Margarita, Anthony Oswaldo, Daniel Alexander, Guillermo Edgardo, Kevin Antonio, Cindy Abigail, Tania Stephanie, Vilma Rubenia. Dios. ¿Quién dijo present? Vilma. Vilma. Ok, Vilma Rubenia, ya decía que no la había visto. ¿Quién dijo present después de Vilma Rubenia? Present, teacher. Who? ¿Quién, quién? Daniel Alexander. Daniel Alexander, ok, Daniel. So, ahí tienen el attendance, ok. So, time is over, my goodness, I have to move on to a different meeting. So, mañana continuamos, por favor, haga sus oracioncitas, una con cada uno de los WH questions y... iniciamos con eso mañana, ok. So thank you, good night, bye bye, take care, and see you tomorrow, ok. Good night, so, good night. Good night, teacher. Bye bye. See you tomorrow, everyone. Good night, compañeros, nos vemos. Bye.